como yo era señor del árbol. Nosotros fuimos creados con el emprendimiento de Pomaski, porque sencillamente desde el 2014, con la ayuda del economista Rodrigo Buitrón, reunió a varios emprendedores de aquí de Pomaski. En total tuvimos una cosa de 120 personas. De esas 120 personas quedamos 18, que somos Amuyura. 15 mujeres y 3 hombres. Yeah. Los talleres que doy yo prácticamente es pintura en tela, pintura en madera, pirograbado. Doy los cuadros pintados y bordados en cinta. Y lo que se refiere a joyería, también se da con la compañera los talleres que hemos dado y que estamos dando para promocionar el año nuevo. Dentro de los proyectos que nosotros tenemos con la serigrafía, prácticamente queremos abarcar este año que viene con la serigrafía dada, que es estas batonas de aquí. Entonces, a la vez, se les indica a los jóvenes y ellos pueden hacerlo y pueden producir. ¿Qué precio nos tiene este pirograbado? Este de aquí, $15. $15. ¿Y la batita que me acabo de enseñar? Esa cuesta $20. Coménteme, ¿este emprendimiento lo hace usted sola, las pinturas, o lo hace con el grupo de Amuyura? Con las compañeras de Amuyura, prácticamente con el taller que se las he enseñado, algunas saben coser. Por ejemplo, yo no sé coser, pero ellas me dan cosiendo los bolsos. ¿Ya? Entonces ellas aplican la pintura de primer grado, que llamo yo, para que entonces yo poner los detalles que se tiene que dar. Ya. Invítele a la gente de Pomaski y del Ecuador. Bueno, vale la oportunidad en esta pandemia, prácticamente que revivemos el sistema comunitario y el sistema de ayuda social en lo que es los emprendimientos. No solamente el momento, sino a diario que sea la ayuda comunitaria. Doña Fanny, muchas gracias. Reportó para ustedes Alexandra Montenegro.